Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Yo soy Vanessa Uriarte, la coordinadora de ADOC-PR, la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. Y hoy estoy súper emocionada de poder compartir con todos ustedes, ¿verdad? Una experiencia maravillosa que hemos estado creando y gestando desde ADOC-PR. Nosotros tuvimos la oportunidad de este año iniciar una serie de talleres para jóvenes que se llamó Documentar la Memoria, un proyecto de fotografía documental para jóvenes de la montaña. Específicamente se dieron dos proyectos, uno en el pueblo de Maricao junto a la Fundación Dragones y otro en el pueblo de Adjunta junto a Casa Pueblo. Así que hoy estamos celebrando también que se lanzó la galería virtual, donde van a estar disponibles todo el resultado de este trabajo de estas jóvenes y estos jóvenes que estuvieron durante este periodo de tiempo tomando estos talleres y formándose como fotógrafas y fotógrafos documentales de su propia realidad y sus propias comunidades. Así que vamos a celebrar esto conversando y dialogando con los talleristas que han ofrecido estos talleres, Omar Reyes y Daliana Alvarado, quien también es miembro de la Asociación de Documentalistas y que han sido los responsables de este espacio maravilloso que estuvimos estando durante los primeros meses del año. Primero, ¿verdad? Me gustaría que se presenten, ¿verdad? Que nos cuenten quiénes son ustedes primero y que nos cuenten un poco de esa primera experiencia cuando les contactamos, ¿verdad? Con esta oportunidad de hacer algo un poco distinto, ¿verdad? Un poco, nosotros somos documentalistas, pero esta vez nos lanzamos un poco por la fotografía, ¿verdad? Que es esa primera etapa, quizás antes de llegar al video. No sé, Daliana, podemos comenzar contigo y le pasamos la palabra a Omar. Pues muy buenas noches y gracias, un súper placer estar aquí conversando con Omar también, que creo que no hemos tenido la oportunidad de conversar como tallerista, pero me alegro, ¿verdad?, que este espacio se dé. Pues yo estuve de tallerista en Casa Pueblo en Adjuntas y fue una experiencia maravillosa. Los niños jóvenes fueron a aprender y yo también fui estudiante de los estudiantes, así que fue una experiencia bien gratificante y el resultado también fue muy bonito. Pues buenas noches a todas, todos y todas. Nada, esa invitación cayó como anillo al dedo, ¿no?, al final del día, porque precisamente yo trabajo en Bucarabones, pero de Las Marías, una comunidad. Y la Fundación Bucarabón me queda como a 20 minutos de mi espacio. Y por tanto, pues, era una oportunidad de ampliar el alcance que tiene el trabajo que hacemos en Bucarabones, Las Marías, ampliarlo y conectar con este otro Bucarabones de Maricao. Así que fue una oportunidad en general en ese sentido. Y como dice Daliana, fue una oportunidad también de aprender. Eso es importante. Eso debe ser de las primeras cosas que concedimos de este tipo de experiencia. Así que gracias. ¿Verdad? Para nosotros, ¿verdad?, fue una experiencia completamente distinta, ¿verdad? Porque estos talleres, ¿verdad?, son parte de esa visión que tiene ADOC de llegar a la comunidad, pero también de crear oportunidades de empleo para los documentalistas y crear otras instancias, ¿verdad?, donde podamos ofrecer y ampliar ese rango de servicios que nosotros, como la gran familia de documentalistas que somos, pues tratamos de ampliar. Así que nos lanzamos en esta y ustedes respondieron, porque también es sumamente complicado, ¿verdad?, dar estos talleres. Era un itinerario y un currículum bastante estricto para cumplir en un tiempo determinado, pero en la montaña. Y entonces también parte de lo que queríamos es descentralizar, ¿verdad?, estos ofrecimientos culturales que normalmente se quedan en San Juan, se quedan en la zona metro y que, ¿verdad?, hay un vacío y creo que por varios años, ¿verdad?, ya no hay otro tipo de ofrecimientos parecidos a estos dirigidos a fotografía y a video directamente,
fuera del área metro. Entonces, estamos desproveyendo a muchos jóvenes y talentos, futuros talentos, que quiero que me cuenten un poco de qué encontraron ese primer día y esas primeras experiencias que tuvieron con estos estudiantes, porque yo, ¿verdad? Pronto verán el resultado, les pondrán en el enlace, pero yo creo que hay mucho talento escondido en la montaña. Entonces, igual, Daviana, Omar, cuéntenos qué encontraron, cómo se sorprendieron, se lo esperaban, hubo cosas que les maravillaron, cosas que no sé, cuéntanos. Bueno, pues déjame yo empezar. Pues para mí específicamente, el tener que ir todos los sábados para adjuntas ya significaba para mí, desde el momento que me montaba en mi carro a las 6:30 de la mañana, pues ya yo, ya de por sí, pues la experiencia era gratificante porque iba para la montaña. Yo soy de Orocovis, de la montaña, pero y las adjuntas pues me hacía, ¿verdad? Pues es una experiencia también completa. Cuando llegué el primer día, era un grupo alrededor de 22 estudiantes y me encantó la diversidad. Creo que representa muy bien la juventud puertorriqueña. Me encantó los diferentes estilos, ¿verdad? Antes de empezar de indagar en el taller, pues simplemente el verlos, el escuchar cómo se presentaban, el ver sus estilos, sus maneras, quizás unos más calladitos que otros, pues tú puedes ver una diversidad y dentro de la que algunos quizás no se atrevían a hablar, pero yo me ocupé de que hablaran y de que se sintieran cómodos. Creo que eso era lo más lindo y lo más que me gustó es ver la juventud puertorriqueña. Yo salí de este taller creyendo tanto en ellos y creo que de esto también iba este proyecto, ¿verdad? Indagar en esas miradas, en qué ellos ven, qué ellos miran, en qué se fijan, qué le importa, dónde ponen la mirada. Así que para mí ese primer día fue como una representación bien bonita de la juventud puertorriqueña, de verdad que sí. Pues yo no me tenía que levantar a las 6:30, aunque lo hago siempre, ¿verdad? Pero no me levantaba a las 6:30 para llegar allí, porque tú ya estaba media hora, ya se empezaba a las 9, creo. Mariposa, o sea, Vanessa era la que sí tenía que llegar allí, amanecita. Yo me levantaba a las 5 para llegar a Maricao. Ay, santo, lo siento. Nada, ese primer día, por lo menos en mi caso, ver que llegaran y que llegaran ya algunos con una cámara, ¿verdad? Porque la mayoría no la tenía. Eso le demostraba a uno el interés de abrirse a una experiencia, ¿no? Y ahorita Vanessa estaba hablando de oportunidades y en efecto lo concebimos, trato de concebirlo como esa acción de crear espacios donde las oportunidades afloren, ¿no? Donde den que le den esa oportunidad de desarrollar destrezas que quizás no estaban desarrolladas, aunque la capacidad siempre va a estar, y eso es lo importante al final del día. Yo hago un check-in, cuando, ¿verdad?, doy un taller, pues hago check-in, y el check-in lo que pretende es un poco eso, ¿no?, romper el hielo con humildad, porque la humildad es bien importante en estos procesos, ¿no?, cuando uno está compartiendo unas experiencias y algunos conocimientos, pues yo he sido estudiante y la intimidación siempre está por algún lado, o potencialmente está, ¿no?, por algún lado. Y siempre he estado convencido que eso no es necesario, que lo más natural y compasivo es demostrar humildad, estando de un lado o del otro. Y pues nada, una de las primeras lecciones, y esto, ¿verdad?, porque es casi que se rompió el asunto después del check-in,
fue al final del día que la mejor manera de aprender a componer una fotografía y a manejar una cámara es metiendo las patas, es cometiendo errores, como muchas cosas en la vida, ¿no? Cometemos errores y por probabilidad vamos a tener la oportunidad de aprender y desarrollar una mejor visión. Y estos espacios llenos de oportunidades para el desarrollo de destreza, lo que por probabilidad puede proveer a los estudiantes y a quienes estamos facilitando algo, es la oportunidad de desarrollar una visión de mundo más sensible, más consciente, más humilde, que nos ayude en un futuro, ¿verdad? Y estamos hablando ahora de la juventud, que son quienes van a tomar decisiones importantes en el futuro, son quienes van a construir desde sus comunidades, son quienes incluso van a votar, ¿verdad? Y pues por probabilidad uno aporta a la construcción de estos espacios para un poco, sí, tener esa visión en conjunto. Así que nada, no estaba fuera de mi área. Así que en ese sentido el viaje fue una chulería y conocer ya de primera mano con el check-in a las muchachas y los muchachos fue una de las primeras experiencias más gratificantes porque también se veía la humildad ya de entrada, ¿no? Con lo que ellas y ellos llegaron. Y un poco romper el hielo porque el miedo está ahí, o sea, el miedo a ser señalado, a ser juzgado, y antes yo no sé bregar con esto o esta fotografía. Mister, ¿verdad? Porque le dicen Mister y eso es otra de las lecciones, como que yo no soy Mister, yo soy Omar. Y mira, pues Omar, esta foto y con timidez de antes, pero pues hay un miedo, ¿no? A juzgar y eso también ayuda, ¿no? A facilitar el proceso. Sí, yo creo, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de acompañarles a los dos en este su primer día y eso para mí también fue bien impresionante porque son dos grupos bien distintos y aunque ambos estaban en la montaña, la verdad, gente, es que Maricao estaba complicado, o sea, llegar al lugar, o sea, específicamente el lugar donde se ofrecían los talleres es bastante alejado, ¿verdad?, del resto. Casa Pueblo, ¿verdad?, está ubicado en el pueblo de Adjuntas, en el centro, que está es mucho más de fácil acceso. Entonces, también eso fue un bien distinto, porque en el caso de en Adjuntas, ese primer día habían casi, como mencionó Daliana, o sea, habían 20 y pico de participantes de un rango de edad que superó también nuestras expectativas, porque había mucho interés, pero también porque vinieron juntos de otros espacios, de proyectos que también se están gestando, de otros centros de apoyo mutuo en la montaña. Entonces, en el caso de Omar, quizás no eran tantos y no se conocían, entonces era un poco más awkward, ¿verdad? El espacio, porque eran poquitos, entonces no se pueden esconder mucho, no es como, no hay opción de que no puedo hablar, no hay opción de que me tengo que esconder porque el espacio es súper grande y somos siete. Entonces, no es como hay mucha espacio, ¿verdad?, para ocultarme. Pero estos talleres también se nutrieron con otros talleres y unos recursos externos que vinieron del Archivo General de Puerto Rico a mostrarnos cómo eran los municipios, cómo era antes la cosa, porque la idea, ¿verdad?, era que documentaran su memoria, pero la memoria viva de hoy. Entonces, ¿qué cosas vieron que eran comunes en lo que miraban a su alrededor? ¿Qué cosas los participantes entienden que resona más en su espacio como tal, o qué cosas en particular les llamó la atención que fueron los intereses comunes en los espacios de los intereses de los participantes? Déjame pensar. Dale, Omar. Sí, bueno. En primera instancia, en el caso de acá de Maricao y las compañeras participantes, la arquitectura, mano, la fotografía enfocada en lo que es la arquitectura, y como estábamos trabajando en un espacio que fue rescatado al final del día, una escuela que fue cerrada y eventualmente rescatada.
pues tuve ya mucho interés en fotografías dirigidas a exponer elementos que se contienen en lo que es la arquitectura. También, pues, debido a la naturaleza del entorno, pues, la fotografía de paisajes y de flores. Y había una compa que, curiosamente, le gustaba mucho componer fotografías de primer plano, pero con emociones, ¿no? Y creo que en la exhibición hay una, las fotografías quedaron nítidas, ¿no? Eso fue exquisito. Pero una de las compas, Christy, creo que hizo, le gustaba mucho la fotografía que se componía en el momento con el uso de ángulos y iluminación para exponer sentimientos, emociones, ¿no? Y eso es bien importante a la hora de uno componer piezas fotográficas, porque ayuda, ¿no?, a canalizar realmente al final del día sus propias emociones. Les gustaban mucho los ángulos, ángulos en picada, o sea, de arriba, de abajo, les gustaba mucho ese asunto de tomarse fotografías en ángulos. Entre otras cosas, pero un poco para puntualizar en eso. Sí. Pues fíjate, acá yo diría que comenzamos ese primer día a tener un ejercicio de documentar la experiencia de estar en un taller de fotografía documental. Y durante el transcurso de todas las diferentes clases, pues siempre salíamos a tomar fotos. Teníamos alrededor de, ad hoc proveyó dos cámaras, yo tiré al medio una cámara, dos cámaras, y habían cuatro cámaras siempre como disponibles, y siempre ellos, creo que el retrato de persona, la actividad humana, es algo que en muchas fotografías sobre eso. Y muchas de ellas eran tanto retrato como actividad. Creo que ese era interés. También la flora y la fauna, ¿verdad? Siempre se da por el espacio en que se da y pues y es siempre un pajarito, siempre una flor, pues siempre esa fotografía también se daba. Creo, y quiero añadir a lo que Omar estaba hablando ahorita, ¿verdad? Porque muchos jóvenes pues vienen con miedito, inseguridad, ¿no? Miedito, no miedo, inseguridad. Y para mí era bien importante porque yo me ponía en sus zapatos y yo también fui estudiante, ¿verdad? Y a mí me gustaba siempre hacerle sentir a ellos que sus ideas eran buenas, ¿verdad? Busquémosle la forma, busquémosle la vuelta, pero las ideas son buenas, ¿verdad? Dependiendo. Y en las clases cuando salíamos a la plaza pública, estuvimos allí en Casa Pueblo, pues ellos proponían y venían, y yo creo que también me gustaba hacerlos sentir y seguros de que pueden proponer sus ideas y no están mal. Al contrario, vamos a explorar esa idea que tienen. Y así fue como un proceso, ¿verdad?, también de documentar lo que estaba sucediendo. Así que habían fotos de Don Alexis, de Casa Pueblo, las reuniones que se daban allí, la clase de música, la clase de canto, la emisora, cuando se construía el bosque solar. Así que aprovechábamos el espacio mismo y lo que hacíamos para documentarnos a nosotros mismos. Y creo que ellos entendieron, ¿verdad?, lo de documentarnos y documentar una realidad. Sí. Añadir que algo curioso también, por lo menos acá en Maricao, las compañeras y los compañeros vienen con cierta experiencia, ¿no? Estamos en un mundo de redes sociales. También. Y para ser sincero, ya ellas venían con unos resultados previos
pues les pregunté, mano, ¿tienen algo? ¿Qué hay? ¿Tienen Instagram y toda la cuestión? ¿Tienen que tener alguna foto? ¿Qué tipo de foto les gusta? Enséñame. Y no estaban para nada mal, sinceramente. Había ya un interés que me sorprendió, entre comillas, ¿verdad? Porque en la montaña, según mi experiencia de otros talleres que he dado, las niñas y las jóvenes y los adultos no han tocado una cámara, por ejemplo, nunca en su vida. Sí han tocado el celular, sí han tirado la fotografía para Instagram, pero ustedes saben que muchas fotografías en Instagram no tienen realmente elementos de composición más compleja, ¿no? Pero estas personas, ¿no? Estas compañeras y compañeros ya estaban afinaditas en algo. Pero no habían tenido la oportunidad de seguramente la validación, de tener esa validación de quizá alguien que ven como una autoridad cuando realmente no lo es, por lo que dijimos, ¿no? Hasta el final del día, yo aprendí mucho de ella. Pues ese asunto de las redes sociales fue bien, llamó mucho la atención, llamó mucho la atención. Y yo creo, para abundar ahí, Omar, que también ellos, ¿verdad? Tienen, algunos tenían cuentas de redes sociales, otros no. Algunos habían tenido cámara en su mano, otros no. Y toman fotos, pero cuando, ¿verdad? Ya tú le explicas sobre composición, sobre tiros de cámara, ellos hacen como, ah, ya apuntan, ¿verdad? La cámara con un sentido ya más direccionado. Y entonces ahí, ¿verdad? Pues, se dan cuenta de que, ok, puedes lograr otras cosas con la fotografía, ¿verdad? Haciendo ciertas cosas. Sí, yo creo que, ¿verdad? A mí me sorprendió bastante en ambos, ¿verdad? Que llegaron participantes que sí tenían cámara y que tenían como experiencia. Pero también creo que es importante también señalar que la convocatoria fue una convocatoria abierta, así que estos participantes en su mayoría llegaron porque estaban buscando este tipo de cosas y que no necesariamente tenían acceso a ella. No fue que se les contactó directamente o que se les buscó, sino que ellos decidieron llegar de alguna manera u otra. Con un interés que ya tenían, hubiesen o no tocado una cámara. Entonces, creo que eso fue lo maravilloso, ¿verdad? Todo después, estos son talleres que se dan este año, pos María, pos en medio de la pandemia, todavía, con personas que no se conocen entre ellas y que creo que lograron también, ¿verdad?, romper con esos estereotipos de jóvenes, con el bullying y la cosa, sino que por el contrario, como lograron afianzar. Entonces, yo espero que Marco regrese prontito. Ahí está, ya Me volvió. llamaron, yo soy medio, yo ignoro cómo funcionan estas cosas y veo que me llamaron por acá. No, pero lo que les quería que me hablaron también, porque bueno, estos participantes pasaron de tomar una clase desde cero de qué es la fotografía, de cómo se empezó la historia de la fotografía, a tener también qué es la fotografía de archivo, qué es un archivo. Tuvieron también unos talleres complementarios sobre arte y fotografía y activismo. Cómo la fotografía puede servir también como un medio de expresión política, social, que refleje mis necesidades, pero también las cosas que me importan. Pero después pasaron con ustedes por un proceso súper interesante de curar ese montón de fotos que tiraron por ahí. ¿Y cómo se logró esto? ¿Cómo se logró decidir cuál sí, cuál no? ¿Cómo fue esas conversaciones? Ustedes ambos lo hicieron de manera distinta, dirigieron el proceso distinto, quizás en el, ¿verdad? Y porque por los tamaños de los grupos, pero hubo un proceso de reflexión y de crear unas reflexiones y crear como unos proyectos de poder pensar, escribir la narrativa que yo quería decir mi foto. Así que quiero que nos cuenten de eso, porque creo que ese fue el proceso quizás más intenso del proceso, porque tira la foto, aprendes a tirar, pero ¿cómo después yo? Porque yo, o sea, quiero que sepan que los participantes montaron una exhibición y después hablamos de eso, pero ¿cómo fue el proceso antes de la exhibición? Bueno, pues yo que en mi caso, ¿verdad? Luego de tener varias sesiones de fotografía y más de tecnicismo de la fotografía, pues la asignación para ellos era, yo leí, creo que eran dos preguntas que le hice,
¿qué es importante para ti? ¿Verdad? Y se lo llevaron como una asignación para su casa. ¿Qué es importante para ti en tu comunidad, en tu escuela, en tu lugar donde tú te desenvuelves? ¿Qué es importante para ti y por qué hay que, te gustaría documentarlo? Así que ellos se fueron con esa asignación. Algunos le dio un poco más de tiempo encontrarle ese, específicamente qué querían documentar. Otros vinieron, Missy, ya yo sé lo que sé, Missy, sí, sí. También a uno le decían Missy yo, a Missy yo. Los dejé, le di esa asignación. ¿Qué es importante para ti y qué tú quieres documentar con una historia? Hicimos un ejercicio también de escribir, de contestar en un papel que lo escribieran, ¿verdad? Que pusieran en papel y lápiz por qué querían documentar lo que iban a documentar y por qué era importante para ellos. Y ahí ellos estuvieron en una, ¿verdad? Descubrieron diferentes, algunos venían con una idea, pero sí, pero yo creo que eso no, después cambiaban también, ya no quiero documentar eso, ahora quiero documentar esto otro. Y fue un proceso de ellos, ¿verdad? Y como dije, yo le daba la oportunidad para escucharlo y cuál es su idea. Pues yo quiero, yo he aprendido de mi papá del arte, ¿verdad? Una de ellas, hablo de mi papá del arte, él es tatuador. Pues mira, vamos a documentar el trabajo de tatuaje de tu papá. Y hizo una reflexión tan bonita que ella agradecía que su papá le enseñara arte. Otra también hablaba de su estilo de vestir. Otra muchacha habló de un puente en que estaba en malas condiciones desde María. Ella era una denuncia. Entonces yo lo llevé por ese proceso reflexivo y fueron ellos quienes traían sus ideas y las íbamos puliendo. Así que yo pasaron por ese proceso de contestar por lo menos esas dos preguntas. Sí, en el caso de nosotras, pues sí, después de un poco repasar los elementos de la fotografía, los géneros, pasar un poco por la historia, la fotografía en general, ¿no? Porque tampoco, como dije al principio, la práctica es lo que le mete. Yo les decía, mira, aquí les voy a presentar esto porque, coño, creo que sería lo más responsable, pero les toca a ustedes eventualmente pues hacer las indagaciones más a profundidad. Entonces, hablamos del fotoperiodismo vis a vis la fotografía documental, tratamos de identificar con distintos ejemplos que les había traído y diferenciar qué entendían era fotografía documental, cuál era la fotografía periodística. Y todo eso, ¿verdad? Al final del día llegó a unas preguntas, definitivamente. Como que, ¿qué te gustaría documentar de tu realidad? Precisamente, como Liliana le hizo, ¿qué tipo de género te gustaría utilizar y qué elementos quisieras incorporar a la hora de documentar esa realidad que escoges? Y bueno, también vuelvo, esto es algo que repito mucho, darle énfasis a que lo hagan desde la humildad y que velen el ego. Esto yo siempre estoy hablando del ego, porque pues, uno practica eso porque uno mete las patas en la vida y te lleva, ¿verdad?, a reflexionar sobre eso. Y más cuando uno está en el arte, ¿verdad? Le decía yo al equipo que muchas veces tirar una foto para que alguien te alabe o te reconozca, etcétera, no es lo más conveniente, sino que hacerlo, ¿verdad?, de manera introspectiva y espontánea, porque las emociones en ese momento así lo ameritan, es un buen comienzo. Ya lo otro es importante, exponer el trabajo, definitivamente, y sentirse orgullosa de lo que está pasando en ese sentido. Pero nada, después, ¿verdad?, les dejaba esas
preguntas siempre ahí en el tintero para cuando regresaran a sus espacios, ya sea en su escuela, ya sea en sus comunidades, pudieran, por tanto, pues documentar lo que entendían, ¿verdad? Les interesaba y querían dar la historia de eso. Y cuando digo la historia es que también a la hora de curar y de escoger la fotografía, por lo menos les pedí que hicieran una reflexión en base a las fotografías que escogieron. Y que esta reflexión creo que se pueden ver, ¿verdad? En la galería digital, algunas de ellas, y creo que también allá en el salón, no recuerdo bien. Pero esas reflexiones acompañadas con la fotografía para mí es bien importante porque no se queda meramente en esa composición, aunque siempre uno puede contar una súper mega historia con una imagen, pero pues eso le ha ayudado un poco a mindsetearse en buen español en cuanto al propósito, al por qué estás documentando esto y que regresaba pues a esas preguntas iniciales. Son highlights, maybe, que puedo seguir compartiendo. Bueno, esto es hermoso. Creo que tenemos un video por ahí de un proceso que van a pasar para un poco ver cómo fue esa dinámica del trabajo, qué fue lo que estuvo pasando, de las fotos. Y como bien dice Omar, ¿verdad? En la galería virtual pueden entrar a la página de adobpr.org y ahí en la sección de noticias pueden encontrar los enlaces, pero también a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, pueden conseguir la galería tanto de Maricao como de Adjunta. Bueno, vemos el video y después nos contamos cómo fue ese último día cuando vimos las cosas montadas ahí. Muy bien. ¿Cómo se siente ver esto otra vez después de que han pasado varios meses? A mí me emociona un montón. A mí, estás hablando de no haber tenido una cámara, me gusta encantado tener una cámara de comida maricado con todas las peleas que me di de camino. Pero, sí, esto es increíble, hasta un caballo. Pero nada, un poco verdad, esto es recordar, es como vivir y volver a ver. Entonces, como quiero que me hablen de ese último día, del día que por fin los jóvenes trajeron a sus familias a ver su trabajo, el resultado de lo que habían estado haciendo durante estos meses que estuvieron compartiendo con ustedes y con estas otras jóvenes con los que conectaron, hicieron nuevas amistades, conocieron a la otra gente que va a seguir en su vida, porque con las redes sociales también, pues, ellos se siguen conectando y siguen como hablando. ¿Cómo fue esa experiencia de ellos hablar de sus trabajos al frente de todo el mundo? ¿Y cómo ustedes se sintieron del resultado de este proceso cuando vieron todas las imágenes ya colgadas, montadas, según ellos decidieron o como ellos contaron la historia? No sé, Daniela, no más quién quiera empezar. Bueno, pues dale, déjame. Pues nosotros, ¿verdad? En Casa Pueblo nos preparamos para, ¿verdad? Una exhibición donde queríamos recibir a todas las familiares y que ellos vinieran, ¿verdad? A tener un día especial donde iban a mostrar su trabajo que por meses habían estado trabajando. La selección de foto final, un trabajo también
entre todos, y me gustó porque llegamos a tener una dinámica donde presentaban, ¿verdad?, las fotos finales y entrábamos antes de decir cuál se iba a exhibir y cuál no, y fue una dinámica entre todos, y ellos mismos se daban feedback, entraban en la dinámica de decir por qué quizás esta foto es mejor que esta otra. Y yo creo que ellos, para mí era bien importante que ellos se sintieran bien cómodos con la foto que iban a presentar. Yo quería que genuinamente ellos se sintieran representados, su fotografía representara su mirada, su inquietud, y creo que lo logramos. Ellos tuvieron tiempo para expresar con las preguntas que le hice, luego entramos en una discusión de grupo, y ya al final ellos... le hacía hincapié que yo quería que ellos se sintieran cómodamente con las fotos que iban a presentar, y al final, pues bueno, la exhibición fue muy bonita, vinieron los asistentes, los familiares de asistentes, tuvimos una picadera. Yo quería que ellos se sintieran que también tuvieran el feeling de lo que es una exhibición de fotografía, un colectivo, y hasta hicimos un recorrido, ¿verdad?, por cada una de las fotos, y ellos, en unas palabras cortas, pues iban presentando a los asistentes la fotografía. Y para mí fue bien bonito, fue bien hermoso, porque siento que se logró, siento que ellos pudieron entender el concepto de fotografía documental. Y siempre me voy a llevar... de Alanis, una de las estudiantes, que ella fue la primera que entregó la fotografía que se iba a exhibir. Ella vino clara y segura con su foto y creo que lo logró muy bien. Y ella un día viene y me dice, ay, Missy, me está gustando esto de la fotografía. Y para mí, pues yo me sentí bien, porque, ¿verdad?, quizás tú puedes... entenderlo, ver la foto, pero que te guste ya en una profundidad, cuando hemos estado hablando de fotografía documental, pues para mí fue como una afirmación de que le gustó la experiencia, de que se lo disfrutaron desde que aprendieron y que fueron ellos de su parte más genuina, y eso para mí también era bien importante. Y esa última exhibición pues fue bien linda, de verdad. Ellos disfrutaron, presentaron y hablaron frente a un grupo de personas, ¿verdad? Que eso también es un reto en la juventud a veces, comunicarse, pero lo lograron y lo hicieron, y yo me siento bien orgullosa de ellos y del resultado, de verdad que sí. Sí, hablábamos mucho durante el proceso, o sea, durante las sesiones del proceso, ¿no? Y en mi caso, soy una persona, cuando me pidieron fotos desde la perspectiva del tallerista, pues yo no estoy tomando, o sea, yo no tomo fotos de lo que hago per se, sino que me enfoco en acompañar y escuchar y entender y observar los detalles, las sonrisas, cómo interactúan, ya sea una sonrisa de alegría, con una sonrisa de nerviosismo, porque se comparten sus caras. Yo creo que eso es bien importante, ¿no?, en el proceso, y recalcárselos también, decir, ¿viste que eso te hizo sonreír? Ah, bueno, vamos allá, porque al final del día, capturar imágenes y desarrollar historia a través de la fotografía es una manera, son maneras de decir presente en este mundo, ¿no?, en esta existencia, dentro del caos que pueda representar nuestra percepción. Y también nos preguntamos, ¿qué es memoria? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de memoria? Y les hago una anécdota. Yo busqué en internet un día qué es memoria, precisamente esa pregunta. Y ustedes me pueden creer que la única respuesta que recibí en la primera página en Google, todo se refería a memorias de la computadora, al RAM, y eso a mí me sorprendió. O sea, que también
desde estos talleres y esta oportunidad y este espacio podemos entrar en aspectos de la práctica y del ejercicio de tomar fotografía, ya desde un punto más filosófico, más reflexivo. Entonces, bueno, y eso lo traigo porque, y esto lo decía en un principio para ver que si en el resultado al final esto pues podía un poco operar a la hora de escoger la fotografía. Y es que en mi caso trabajo ya hace un tiempo para acá en base a algo que se llama neuroplasticidad, ¿verdad? Es como una visión que incluye más, además de lo obvio, pues una perspectiva desde lo neuropsicológico, desde la neuropsicología. Y la neuroplasticidad tiene o sea, la neuroplasticidad significa que el cerebro tiene capacidad de moldearse a través de sus conexiones neuronales gracias a la experiencia. Por tanto, proveer experiencias y ya sean traumáticas o que aporten al bienestar. En este caso, ¿verdad? La idea era exponer las experiencias que aportaran a su desarrollo, a su bienestar. Pues por probabilidad tendremos, como dije ahorita, adultos, personas más profesionales, etcétera, por probabilidad, ¿verdad? Por probabilidad vamos a tener personas que van a tener la capacidad de tomar mejores decisiones en este mundo caótico. Y al final eso lo pudimos constatar y cuando llegan los padres y las madres a la exhibición, que a ellos les encantó, o sea, y a mí también, yo no me esperaba, ¿verdad? Y a mí no se me hubiese imaginado hacer la exhibición como la hicieron las muchachas allá. Los padres y las madres, mi impresión fue en un 100% de alegría, de emoción, de orgullo, y de deseo de seguir apoyando este tipo de que eso fue unas cosas que agradecí uno a uno, bueno, que le dieron la oportunidad a sus hijos, de sus hijas, de estar allí. Pues que eso no es común. Por lo menos en esas áreas no hay espacios para que las niñas y los jóvenes puedan exponerse a este tipo de dinámica. Así que nada, para mí fue hermoso poder compartir con la gente de ad hoc, que también estuvo por allá, ¿no? Y apoyó en las conversaciones, se zambulleron ahí en esa dinámica de escuchar principalmente, escuchar a los participantes sobre sus experiencias, ¿no? Y sus interpretaciones de las piezas que estaban exponiendo. Y los padres y las madres, eso para mí fue exquisito. Eso a mí me rompe, me saca lágrimas. Ver cómo los padres y las madres apoyan, pues que eso es esencial, si no, pues muchas otras cosas no van a pasar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es fundamental la participación y el apoyo de los padres. Y ellos se sienten, cuando sus padres están, se sienten baqueados. Mis papás están aquí, o, ¿verdad? O sea, se sienten full, o sea, se sienten llenos cuando sus papás están. Y sus papás también, una madre también agradeció a Doc y a Casa Pueblo y a toda la gesta porque veía el interés que tenía su hija de todos los sábados, vámonos que tenemos la clase. Y entonces, pues, eso también es lindo, de verdad que sí. Sí, yo creo que la experiencia ha sido como bien nutritiva para todos, desde ustedes como talleristas, yo creo que para la asociación también, sobre todo cuando pudo ir y ver el resultado, porque ellos no tenían la persona que había estado en el proceso, había sido yo como coordinadora, y entonces quizás los miembros no, pero cuando vieron el resultado quedaron sumamente impresionados de la calidad de la fotografía, pero también del proceso y de la dinámica final, de lo que pasó al final. Y creo que entonces también ese trabajo de en conjunto con Casa Pueblo, de ese conjunto también con la Fundación Borges Aragón en Maricao, que hubo una plasticidad, ¿verdad? De cómo se moldeó esto para que se diera el resultado final. Y fue maravilloso porque también estamos, como decía ahorita, en un momento donde estamos en plena pandemia también, así que las oportunidades
se reducía en virtual y no queríamos hacer esto virtual. Un proyecto que seguimos atrasando por varios meses buscando la manera de que lo pudiéramos hacer presencial para que realmente tuviera un impacto y que volver a conectar con la gente, con gente nueva y un poco retar eso es muy fácil. Yo quiero darles las gracias por sacar este ratito. Repito que a todas las personas que nos estén viendo, ¿verdad? Este video se va a quedar en la página de tiempo, la pueden acceder a la galería, a las galerías virtuales tanto de Maricao como de Juntas para que vean el trabajo de todos estos jóvenes a través, ¿verdad? Entrando a las redes sociales de Adoc, pero también en la página web, ahí en la sección de noticias van a encontrar los enlaces, se van a literalmente vivir la experiencia de cómo ir a una galería a ver las fotos, una galería interactiva que gracias a Valeriano que la logró montar, que es súper importante. Y nada, quiero, si tienen algunas palabras finales de por qué este tipo de proyectos tiene que seguir, de por qué es importante salir de la metro, un poco. Pues yo para finalizar quiero agradecer a ti, Vanessa, gracias por toda la coordinación, por todo, y a Doc, y Casa Pueblo y todas las partes involucradas, porque y siento que hay que hacerlo y seguir haciéndolo, porque la juventud es el presente y es el futuro, y hay mucha historia a través de su mirada y de sus ojos. Y siento, ¿verdad? Hay una reflexión que yo hice, ¿verdad? Cuando uno hace cosas en la vida, uno pasa por un proceso de reflexión. Y creo que es lo más importante de todo, la reflexión que uno hace. Y yo me llevé la reflexión de que yo quiero trabajar con la juventud, de que me interesa profundamente, porque siento que necesitan mucho amor, necesitan mucha comprensión, necesitan gente que los anime, los apoye, ¿verdad? Porque hay mucha, dentro de todo, hay mucha necesidad también aquí en Puerto Rico. Y si nos adentramos a la montaña, pues también. Y yo pues hago esa reflexión de que la juventud, que sí, que hagan más en diferentes pueblos y que escuchemos sus historias y sus miradas, que son fascinantes. Y bueno, y de verdad que uno se los lleva en el corazón. Yo tengo como eso, al final, ¿verdad? Con los que pude, con todos, pero fueron como 12 a 14 jóvenes que me llevo en el corazón y que profundamente quisiera saber de ellos, ¿verdad? Cómo va en su proceso y en su vida. Así que muy agradecida por la oportunidad y a la orden siempre. Sí, el empobrecimiento en la ruralía de este país, además de reflejarse con un asunto de carencias materiales, también se ha reflejado con un asunto de carencia de oportunidades, una vez más, realmente. Y el trabajo apuntarlo como la experiencia para un poco entender y estar consciente de las causas y los efectos de la existencia y de cómo vivimos en este mundo y cómo interpretarlo y contar la historia a través de una composición, de hacer ese ejercicio, de conceptualizar esa historia, ese mensaje que nace al final del día de una interpretación, de una incomodidad social, existencial. Para mí fue importante en ese sentido y vuelvo darnos la oportunidad de que en este contexto se le pueda presentar de alguna manera que hay posibilidades más allá de lo que ya sufren por causa de la mala administración, de la mala gobernanza, de la injusticia, las desigualdades, ¿no? Están conscientes, oye, déjame poner esto bien claro, hay una conciencia bien brutal, por no decir otra palabra,
francés, que me sorprendió y eso me da esperanza. Realmente salí de allí con esperanza. Una alegría que se circunscribía realmente a la esperanza. Qué bueno. Así que nada, por ahí realmente ese es mi fue lo más de lo más que me llamó la atención en términos de la experiencia y una reflexión. Bueno, pues gracias por estas palabras, gracias por todo el trabajo maravilloso que estuvieron haciendo durante estos meses, por todo lo que le dieron a estos jóvenes, que estoy bien segura que ellos piensan igual, que quieren saber de ustedes y que estarían encantados de volverles a ver. Nosotros desde algo que esperamos bien ansia, con mucha ansia poder retomar estos talleres muy pronto y ampliarlos ya entonces a video también y poder proveer otras herramientas también fuera de la metro y quizás ver las cosas que se repitan con el grupo de América, viendo a ver cómo podemos verla, porque sabemos que es parte del interés que le expresaron a dos. Así que agradecemos a todas las personas que se han conectado durante la noche de hoy. Les recordamos que pueden ver los trabajos de estos jóvenes maravillosos en la galería virtual que van a encontrar en las páginas de Ado PR y también a través de la sección de noticias en la página web. Esto ha sido por hoy todo. Muchas gracias Omar y Daliana por todo su tiempo y por todo su trabajo. Un abrazo a ambos. Hasta luego. Un abrazo, mucha fuerza, gracias. Saludos, gracias.